Muy buenas tardes, bienvenidos a Con Rosca. Seguimos con la quinta temporada y acá estamos con mi compañera Val, que me acompaña. Buenas tardes, gente. Bienvenidos a esta quinta temporada de Con Rosca, nuestro programa número 154 por América Sport en Cablevisión Flow. No se olviden, como todos los jueves nos encuentran 17:30 horas. Hoy tenemos mucha información y muchos partidos. Vamos a arrancar con uno muy importante, que fue Boca-Lanús, que empataron 1-1. Y bueno, vamos a ver un poco las imágenes del partido. Boca le empató a Lanús sobre el final con un gol aliviador de Benedetto, que precisó el VAR. Con varias ausencias, el equipo de Almirón igualó 1-1 ante el Grana y rescató un punto en la Bombonera. En los primeros minutos de primer tiempo, Boca maneja la pelota en el centro de la cancha, aunque todavía no llega a generarse alguna oportunidad cerca del área de Lanús. Intento de Esquivel desde la mitad de la cancha al ver adelantado a García, pero la pelota no bajó a tiempo. Primera oportunidad clara para Boca, Benedetto manejó bien la pelota en el área, se buscó el espacio para patear y remató de frente a Acosta a la altura del punto del penal. Pero el tiro fue bloqueado por Sánchez Miño. Mitad del primer tiempo, buena jugada de Lanús. Centro de Orozco desde la izquierda, no llegó a cabecear de la Vega en el primer palo y Belmonte sacó un buen remate desde la puerta del área en el rebote. Javi García la tuvo que despejar. Ahora llega Ramírez, que desbordó por la derecha y sacó el centro que pudo cabecear Romero. Acosta logró desviar la pelota. Se está dando un partido de ida y vuelta en el que los dos pueden atravesar fácil la mitad de la cancha y también desbordar por los costados, lo que genera varios remates. A los 45 minutos se añadió un minuto más. Minuto 46, gol de Lanús. Leandro Díaz puso el 1-0 con un cabezazo muy firme contra el palo. Imposible para Javi García luego del centro de Sánchez Miño. Terminó el primer tiempo, Lanús está derrotando a Boca por 1-0. Comienza segundo tiempo. Díaz falló un intento cerca del área chica de Boca. Los locales manejan más la pelota, pero Lanús es más incisivo y a la hora de atacar. Siguen imprecisos los dos, tanto Lanús para sus contragolpes como Boca cuando intenta hacer una serie de 5 pases en campo de Lanús. Boca empuja más en ataque que en el primer tiempo. Reclama un penal de Darío Benedetto, pero para el árbitro Fernando Echenique no hubo infracción. Minuto 45 del segundo tiempo, gol de Boca. Darío Benedetto empató el partido al empujar la pelota de frente al arco después del centro de Paul Fernández desde la derecha. El gol había sido anulado en primera instancia por el juez de línea por offside, pero fue convalidado luego del chequeo del VAR. Se añadieron 6 minutos más y empuja con todo Boca en búsqueda del triunfo ante un Lanús amonestado y Alan Valera fue amonestado en Boca. Acosta atajó el cabezazo de Vázquez en el último intento de Boca y terminó este segundo tiempo. Boca y Lanús empataron 1-1 en la Bombonera. Bien, volvemos de las imágenes de este partido, lo que fue Boca con Lanús, 1-1 se jugó este sábado en la Bombonera. Así es, bueno, Val, comentame el partido que vas a hablar ahora. Bueno, se viene un partido, lo que fue Independiente y Sarmiento de Junín. La verdad, una victoria muy necesaria para el rojo. Y vamos a las imágenes, por favor, así les cuento un poquito. Independiente le ganó a Sarmiento en Avellaneda en un partido clave y se aleja con 3 puntos de oro de la zona baja de la Liga Profesional. Con doblete de Jiménez, Independiente volvió al triunfo ante Sarmiento por la fecha 20 de esta liga en el Estadio Libertadores de América, Ricardo Enrique Bochini. El rojo ganó 2-0 ante los de Junín. El conjunto de Ricardo Cieliski consiguió quedarse con los 3 puntos de local en un encuentro en el que se impuso ante el equipo de Sarmiento. A los 26 minutos del primer tiempo, tuvo la primera chance para abrir el marcador con Iván Marcone, pero el remate se fue por arriba del travesaño y 4 minutos después, Sebastián Mesa le tapó el arco a Baltasar García, que llegaba desde la derecha. En tanto, el primer gol llegó a los 38 minutos luego de un córner de Martín Nicolás Sarrafiore, cuando la pelota le quedó a Matías Jiménez y la cruzó al palo izquierdo
para que el rojo se vaya ganando al entretiempo. Sarmiento tuvo la oportunidad de empatarlo al comienzo del segundo tiempo a los pies de Sergio Quiroga, pero no le pegó bien a la pelota y el tiro quedó muy largo. Luego, 4 minutos después, volvió a aparecer Jiménez y marcó el doblete, el segundo gol, para sacar más ventaja, convirtiendo este segundo gol a los 6 minutos del segundo tiempo. Aunque los dirigidos por Israel Damonte siguieron llegando al área de Independiente con Luciano Gondou y Emiliano Méndez, no pudieron revertir la situación y a los 36 minutos, Sarmiento se queda con un jugador menos debido a la expulsión de Guido Mainero. Sí, con este resultado, gente, Independiente cortó una racha de 3 partidos sin victorias. Los de Avellaneda se encuentran en el puesto 20 de la tabla de la Liga Profesional con 21 puntos y en el siguiente duelo enfrentará a Unión, mientras que Sarmiento está en la 14ª posición con 25 puntos y recibirá a Atlético de Tucumán en la jornada 21 de esta Liga Profesional. Así terminamos con lo que fue este resumen de Independiente y Sarmiento para ustedes y volvemos. Bueno, esto fue el partido que comentó Val y ahora ya vamos a ir cerrando este bloque. Así que bueno, vamos a recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales y tienen los contactos acá abajo para comunicarse. Y bueno, Val, ya volvemos en un rato con más información y más partidos. Así que seguimos en un rato con más... ¡Con Rosca! Seguimos con este segundo bloque de Con Rosca y tenemos un partido muy importante, Banfield-River, que River jugó de visitante y bueno, se jugó la punta porque ahora se mantiene puntero por el momento por 41 puntos, se estaba manteniendo y bueno, la verdad que vamos a hablar un poco de lo que fue el partido para ver cómo fue River. Así que bueno, Val, ¿te parece que damos a las imágenes? Dale, contanos por favor, Natacha, lo que fue este partido de lunes. River goleó 4-1 a Banfield y estiró las diferencias en la cima de la Liga Profesional. Con goles de Lucas Beltrán, Pablo Solari y Salomón Rondón, el millonario se impuso en el estadio Florencio Solá, aunque Milton Jiménez descontó de penal para el local. El equipo que dirige Martín de Michelis le sacó 4 puntos a su escolta Talleres de Córdoba. Ya se juega el primer tiempo y a los 6 minutos, gol de River. Lucas Beltrán apareció en el área con un fuerte remate que se metió en el arco de Facundo Cambeses tras un pase de Pablo Solari. 21 minutos y otro gol de River. Tras una desinteligencia en el fondo de Banfield, Pablo Solari armó una jugada con Lucas Beltrán y definió cruzado para el 2-0. Banfield se perdió el descuento. Un remate de Milton Jiménez se desvió en Nicolás de la Cruz y en el tiro de esquina posterior el colombiano Luis Mago cabeceó por encima del travesaño. Alemán no pudo convertir. El uruguayo contó con una inmejorable situación para marcar el descuento de Banfield, pero su disparo se fue ancho tras un error de Robert Rojas. Sigue ganando River 2-0. Armani salvó a River. El arquero le tapó el gol a Milton Jiménez. El árbitro Facundo Tello revisa en el VAR si hubo mano intencional de Rojas y una posible penal para Banfield.
Penal para Banfield. Tello sancionó la mano de Rojas y amonestó al defensor de River. A los 40 minutos de primer tiempo, gol de Banfield. Milton Jiménez ejecutó un derechazo cruzado imposible para Armani. El taladro se pone 1-2 ante River. Comenzó el segundo tiempo, ya juega en la etapa complementaria River y Banfield. Ingresó Matías Craneviter en la visita y se retiró Pablo Solari. Milton Jiménez ensayó un disparo que pasó cerca del palo de Franco Armani. El taladro busca el empate desde el comienzo del segundo tiempo. A los 2 minutos, gol de River, otra vez Lucas Beltrán, define sin dudar dentro del área. El delantero marcó gracias a una asistencia de Nacho Fernández y el millonario se impone 3-1 ante Banfield. River no pasa sobresaltos y le continúa ganando 3-1 a Banfield. El equipo de De Michelis espera agazapado un contragolpe para definir el partido. Entraron Salomón, Rondón y Matías Suárez. Expulsado Manuel Insúa, tras chequear la jugada en el VAR, Tello le mostró la tarjeta roja al defensor de Banfield por una dura infracción contra González Pires. 49 minutos y Salomón Rondón convirtió el cuarto gol para River Plate. Luego de un centro de Matías Suárez, el venezolano conectó de cabeza. Final del partido, River Plate venció 4-1 a Banfield en el estadio Florencio Solá, con 2 goles de Lucas Beltrán, 1 de Pablo Solari y otro de Salomón Rondón. Bueno, volvimos a las imágenes de este partido, de lo que fue Banfield y River. Ahora quiero que Val me comentes de tu partido que nos vas a hablar, que también fue muy importante, así que quiero toda la información. Bien, siguiendo con los partidos que se jugaron el lunes, también el lunes a las 5 de la tarde se enfrentó de visitante San Lorenzo con Central Córdoba. Pero mejor vamos a las imágenes, así les cuento un poco más de lo que fue este partido. San Lorenzo no pudo en su cancha con Central Córdoba y el sueño de pelear la liga parece cada vez más lejano. El ciclón, que necesitaba volver al triunfo para acercarse a River, empató sin goles con el Ferroviario y llegó a su quinto partido sin ganar. Ahora quedó a 7 puntos del millonario que el conjunto de Rubén Darío Insúa, que recibió un reconocimiento por llegar a los 100 partidos en sus 2 etapas con el Banco Azulgrana. Lamentablemente, San Lorenzo no pudo regalarle el triunfo al DT, que espantó los fantasmas y le devolvió la competitividad al equipo. Llegaron al tercer empate consecutivo sin goles y ya acumula 5 sin ganar entre campeonato y copa. Así la esperanza de dar pelea se va enfriando, aunque cabe destacar que a San Lorenzo es muy difícil convertirle. Hace 14 partidos que no le marcan de local por la liga y quedó a 11 minutos de superar el récord de Racing. Pero también es muy difícil que San Lorenzo convierta. El problema de este ciclón es que esa intensidad bajó porque la energía se va agotando en el transcurso de las múltiples competencias y frentes que viene haciendo. Entonces, todo le cuesta el doble. Del otro lado, no hubo mucho más tampoco. Lucas Gamba la tuvo clarita, pero la pelota se fue dando saltitos al lado del palo luego de que el delantero chocara con Augusto Batalla. Los santiagueños de Leo Madelón apretaron los dientes en cada balón en disputa y ganaron la mayoría de las divididas, aunque tampoco lograron generar situaciones de peligro en una etapa inicial sin brillo alguno. Exigente Nahuel Barrios, el local casi que no pisó el área de enfrente, apenas un remate de Agustín Guiay desde lejos que controló Matías Mancilla. A Barreiro le cayeron un par de balones buenos y no supo controlar ninguno. Barrios aprovechó un rebote en el complemento y estuvo cerquita de anotar, pero se la sacó Brian Blasi en la línea. Mancilla también salvó un par, porque San Lorenzo, ante la imposibilidad de entrar a la zona de fuego, empezó a pegarle desde afuera. Primero Barrios y después Braida. Intentaron, pero sin poder vencer las manos del arquero. Lo positivo de San Lorenzo fue que nunca dejó de intentar y lo malo fue que no pudo concretar aun cuando Central Córdoba cedió terreno y tenencia. Tampoco cuando se quedó con un hombre menos por la expulsión de Ciro Ríos, que vio la segunda amarilla y fue expulsado por el árbitro Jorge Baliño. Así fue un final 0-0 en el nuevo gasómetro y con este resultado San Lorenzo quedó en el tercer puesto con 37 puntos y por su parte Central Córdoba sumó un punto importante en la lucha por la permanencia en primera división, quedando en la 15ª posición con 24 puntos.
Así finalizamos este resumen de partido de lo que fue San Lorenzo con Central Córdoba. Esto fue todo del partido y bueno, queremos recordarles ahora que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, también se pueden contactar con nosotros por medio del canal y también por si quieren sponsorearnos, también les recordamos que pueden contactarse y bueno, quiero Val que me menciones vos cómo salís en Instagram, así te pueden seguir. Me encuentran en Instagram como Vani Cáceres Oficial y a mi compañera como Natalia GP7, así que bueno, cualquier cosa se pueden comunicar con nosotras, así que vamos a estar respondiendo. Así es. Bueno, nos vamos a un corte ahora y ya vamos a volver con más información y el último bloque. Así que bueno, Val, nos despedimos ahora y ya regresamos con más. ¡Con Rosca! Este sábado 17 de junio se pone al día la Liga Profesional con partidos que quedaron pendientes por disputarse o completarse por diferentes motivos. Estos partidos son 15:30 horas Unión Lanús, partido correspondiente a la fecha 14, 18 horas Racing Vélez, partido correspondiente a la fecha 17 y 21 horas River Defensa y Justicia, partido correspondiente a la fecha 19. Ahora vamos a los partidos de la próxima fecha 21 de la Liga Profesional de Fútbol. Los que se vienen son el miércoles 21 de junio, 19 horas, Estudiantes de La Plata, San Lorenzo. 21:30 horas, Central Córdoba, Gimnasia La Plata. 21:30 horas, Tigre, Vélez. Jueves 22 de junio, 18 horas, Racing, Barraca Central. 19:45 River Instituto y 21:45 Godoy Cruz Boca Juniors. Viernes 23 de junio, 19 horas Huracán Newell's, 21:30 horas Argentinos Defensa y Justicia. Sábado 24 de junio, 17 horas Unión Independiente, 20 horas Lanús Talleres de Córdoba. Domingo 25 de junio, 15:30 horas Arsenal Platense, 18 horas Rosario Central Colón, 20:30 horas Sarmiento Atlético de Tucumán. Lunes 26 de junio, 20 horas Belgrano Banfield. Seguimos con este tercer bloque, Val, y tenemos un montón de info ahora. Llegamos también para comentar. Llegamos al último bloque de Con Rosca con ustedes. Vamos a contarles hoy en este bloque todo lo que tenemos. Tenemos, sí, para hablar del Mundial, también el Mundial Sub-20 que fue este domingo pasado. Fue la final, sí, una final que marcó historia Uruguay. Así es. Bueno, y también tenés un montón de para hablarnos vos. Tenemos la final de la Champions, por supuesto, la Orejona ya tiene dueño, así que tenemos nuevos reyes de Europa, pero se viene todo en este bloque, así que quédense ahí esperando. Bueno, vamos a arrancar con el Mundial Sub-20 que se jugó este domingo en el Estadio de La Plata, acá en Argentina, este domingo pasado, que Uruguay se consagró campeón por primera vez en la Copa Mundial Sub-20, así que bueno, le ganó 1-0 Italia y fue un partido bastante, al principio fue como muy parejo, pero luego Uruguay avasalló en el segundo tiempo y se pudo consagrar campeón, así que bueno, como decían ellos, la tercera es la vencida, ya que en el 97 se jugó Uruguay y quedó en segundo lugar. Y después en el 2013 con Turquía, que también, o sea, en Turquía que se jugó este mundial, en el cual también se ganó la medalla de plata, pero bueno, ahora ganó la oficial, o sea, quedó con el puesto número 1. Así es, quedó en Latinoamérica esta copa y bueno, vamos a imágenes para que nos cuentes un poco más. Sí, vamos un poco a ver las imágenes del partido. Uruguay
Uruguay venció 1-0 Italia y se consagró campeón por primera vez en Mundial Sub-20. La Celeste se quedó el título en el Estadio Diego Armando Maradona de La Plata gracias al cabezazo de Luciano Rodríguez a 5 del final. En el turno anterior, Israel venció 3-1 a Corea del Sur y se adjudicó el tercer puesto. Para la Celeste es una revancha que pudo cumplir esa máxima de que la tercera es la vencida. Los sudamericanos disputaron los finales de Malasia en 1997 y de Turquía en 2013 y en ambos casos debieron conformarse con la medalla de plata. La Celeste presionó con todo su poder ofensivo a Italia en su arco y se hizo dueño total del partido durante la primera mitad. Las imprecisiones y la buena actuación de la dupla central europea fueron los culpables de que el combinado sudamericano no logre abrir el marcador. El encuentro se detuvo a los 42 minutos cuando los dos grandes protagonistas, Duarte y Desplanches, se cruzaron luego de una pelota aérea e intercambiaron patadas que no fueron sancionadas por el árbitro ni por el VAR. Al final de los 45 minutos no hubo diferencias y el encuentro se fue 0-0 en el entretiempo. Uruguay salió con todo el complemento y en los primeros minutos avasalló a Italia, que mostró muchos desajustes defensivos que lo terminaron apremiando. La Celeste le faltó justeza en el pase y certeza a la hora de la definición. A los 12 minutos, tras un córner, Alan Maturro tuvo su chance con un estupendo cabezazo que se fue apenas desviada. Italia prácticamente no atacó en toda esa etapa y sufrió la expulsión directa de Matteo Prati a 10 minutos del final, por una plancha sobre Fabricio Díaz. Sin embargo, desde el VAR lo llamaron al árbitro Glenn Niver y, tras observar las imágenes varias veces, cambió su decisión y optó por amonestar al mediocampista italiano. Uruguay llegó a la tan buscada y merecida ventaja. El minuto marcaba los 40 minutos cuando, tras un tiro de esquina, la pelota quedó bollando en el punto penal y luego de que Alan Maturro y Andrés Ferrari se choquen en su afán por convertir el rebote, lo tomó una de las joyas uruguayas, Luciano Rodríguez, quien cabeció al fondo de la red. En el final, Italia amagó con reaccionar y con centros se acercó al arco bien custodiado Randall Rodríguez. Sin embargo, Uruguay, al que no pudo conectar la acción de contragolpe que lo tuvo con 5 jugadores contra el arquero Sebastián Desplanches, que finalmente se quedó con la pelota. Pero ya no había más tiempo y el título mundial juvenil de la categoría sub-20 se queda una vez más en Sudamericana y por primera vez lucirá las vitrinas de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Volvemos a estas imágenes de lo que fue la final del Mundial Sub-20. Felicitaciones para nuestros hermanos uruguayos y gracias, Natacha, por tan buen resumen. Bueno, Val, quiero ahora que me hables vos y me comentes toda la info que tenés para comentarnos ahora en este bloque. La final de la Champions League 2023 hizo historia en Manchester City y se quedó con ellos la Copa, un partido que jugó contra el Inter de Italia y fue superior por 1-0. Pero vamos, más imágenes, por favor, así les cuento en detalle lo que fue este partido. Partido muy visto mundialmente. Manchester City se consagró campeón de la UEFA Champions League 2023 por primera vez en su historia este sábado 10 de junio con un golazo de Rodri a los 23 minutos del segundo tiempo. Los Citizens se impusieron por 1-0 sobre el Inter en el estadio Atatürk Olympiak de Estambul, Turquía, y así se coronaron por primera vez como los reyes de Europa. Julián Álvarez y Máximo Perrone fueron suplentes, estuvieron en el banco y no salieron a la cancha, mientras que Lautaro Martínez fue titular y disputó los 90 minutos en el campo, que cabe destacar hizo un gran partido, pero no alcanzó. Y se vio reflejado ya que no aguantó las lágrimas y rompió en llanto. Bueno, Val, muchas gracias por toda esa información que nos diste.
Queremos también recordarles, como siempre, que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Les recordamos que, bueno, Val, ¿cómo salías vos en Instagram? Val Cáceres Oficial, así me encuentran en mi Instagram, y a mi compañera Natacha. Como Natacha GP7, acuérdense que si nos quieren sponsorear también se pueden comunicar, así que estaríamos muy agradecidas si quieren alguna marca o algo quiere comunicarse con nosotras. Así es, repetición también del programa por nuestro canal de YouTube Sol TV Argentina, que también nos se pueden ver en simultáneo todos los jueves a las 17:30 horas. Sí, también la repetición de los domingos también a la misma hora, así que bueno, nos pueden ver por ahí. Y bueno, vamos llegando a este final ya de este tercer bloque. Ahora vamos a ir ya despidiéndonos, ¿vale? Así que bueno, fue un placer tenerte como siempre conmigo. Un placer, Natacha, también estar compartiendo cámara con vos. Y nos vamos a ver el jueves que viene, entonces. Así es, nos vemos la próxima semana con mucha más información y partidas. Así que bueno, espero que hayan disfrutado esta tarde de jueves. Así que nos vemos la próxima semana con mucho más. ¡Son con la Rosca!